Así que vamos a ver... ¡Dios mío! En este video veremos uno de los juegos de Roblox con una de las historias más aterradoras. Un juego que a simple vista puede verse bastante bonito, e incluso puede ser bastante inofensivo. El uso de la palabra feliz se repite hasta en la sopa, y de hecho en esto se basa la historia. Todo muy tranquilo, pero a medida que profundizas en la historia te das cuenta que inofensivo y bonito es lo último que tiene. ¡Vámonos, vámonos de acá! Y sin duda te hará dudar de tu propia vida. ¿Estás listo para conocer este extraño y bizarro juego? Yo espero que sí, porque es la única opción. Y antes de iniciar, agradecer a Griefter y Decat por volverse más superiores con el programa de miembros. En verdad, los quiero. ¡Ay, no me digas! ¡No persigue a alguien! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Estoy! Familia feliz. ¡Qué día feliz! ¡Qué día tan feliz para despertar! ¡Feliz! ¡Uy! Siempre estoy feliz. Y siempre será feliz. Feliz. 18 de agosto de 1979. Advertencia. Este juego contiene luces intermitentes, sonidos fuertes y saltos. Espero que sea saltos de saltar, no que no. Me va a hacer saltar de la silla. Ajá, creo que son screen. Player discretion is advised. Gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, porque yo estoy de maravilla. Y tal como escucharon en la introducción que voy a grabar dentro de un ratito, estamos en este jueguito llamado Familia Feliz. Ya expliqué el contexto en la introducción, así que no voy a darme vueltas con esto. Y bueno, vamos a empezar con el acto número uno que acaba de decir. Objetivo, explorar. Y para eso, estamos con Chanfrey. Chanfrey, saluda. Hola. Bueno, como estaba mencionando, Chanfrey nos va a ilustrar todo esto porque es el que conoce un poquito más del juego, así que bueno. Ok, en este juego, básicamente lo que vamos a hacer es experimentar lo que siente un chico que no ha tenido padres nunca en su vida. O sea, no ha sido adoptado, no ha tenido padres y toda su vida se la pasó solo. Y según lo que vimos, la historia es bastante profunda, así que nos llamó bastante la atención y vamos a ver cómo se sentiría. Supuestamente tenemos que buscar algo y aparte de eso, está hablando, abajito aparecía algo acerca del desayuno. Así que vamos a ver... ¡Dios mío! Comenzamos fuerte. Literal, iba a decir eso, me leyó la mente. Siempre estoy feliz. Feliz por todos lados, pero me siento infeliz. Ahora sí es algo que es nuevo. Me siento infeliz. Ay. Oye, ¿ves eso? Sí. Objetivo, ve a la cocina. Okay. Este es Cleo. Oye, ¿dónde estás? Por acá atrás. No, se puso. Ay, ah, es que ya le di a meternos a la cocina. Ok, perfecto. Uy, espérate, silencio. Yo también, ¿verdad? Oye, ¿estáis despiertos? Les he hecho el desayuno. Gracias, mamá. Espera, un plato de tocino y huevos. Lo hice de la manera que a ustedes les gusta. Mamá, me siento feliz e infeliz. Eres feliz y siempre feliz. Sí, mamá. Ustedes, niños, no se queden despiertos hasta tan tarde. Se ensucia con tu mente feliz. ¿Por qué no vas y le dices a tus hermanos que vengan a comer? Sí, mamá. Hermano Chanfrey, ven a comer. Ok, hermano After. Obviamente te vas a dar cuenta, pero todo es como que muy dibujado, como si fuera imaginación. Sí, eso te iba a decir, porque la mamá, si te das cuenta, es como que un... Se parece que estuviéramos imaginando todo esto. Sí, es todo un dibujito. Ve a buscar a tus hermanos para el desayuno. Ok, vamos a buscarlos. Ok, volvemos a salir. Tenemos que buscar a nuestros hermanos. ¿Dónde? Creo que ese de allá es el papá. Como que está sentado en el sillón y... fresco. Debo venir a buscar a mis hermanos, pero no veo a nadie. Si te das cuenta, también tenemos la opción B, que es para poder... Uy, mira esta puerta. Es como para poder desbloquear el cursor, o sea que lo vamos a necesitar en el futuro. Aparentemente creo que es por acá. Ok, me da miedo acercarme al papá porque siento que nos va a hacer algo. Sí, a mí también. Ok, acá no hay nada, no se puede abrir. Mira. Baseball door, la está cerrada. A ver, vamos a subir. Parent room, Zack, Lily. Creo que es esta. Acá están nuestros hermanos. Estos van a ser nuestros. Tú abre uno. Mira. Mira, es un dibujo. ¿Qué dije sobre golpear? Siempre... Ah, verdad, tiene razón. No tocamos. ¿Volvemos a cerrar? No podemos. Okay. Ahí está. Chaca. Chaca. Ahora sí. Me hace feliz cuando... Mí. Va, total. Ah, ya, por eso. Hicimos eso. Ah, sí. Claro. Mamá dice que venga a desayunar. Todo tiene que ver con la felicidad. El desayuno es importante. Deberíamos escuchar a mamá. Ok, ¿cómo es eso? Comer es bueno. Ok. Bueno. Como que repite mucho las palabras, ¿no? Sí, todo tiene que ser positivo, ¿sabes? Abrimos la otra puerta. Ahí está Lili. Hola, Lili. Buenos días. El desayuno está listo. Oh, perfecto.
Mi estómago está gruñendo. Se queda pensando. Tú ves. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ayúdame, After! Estoy atrapado. Ah, no, sí, un poco. ¡Uy! Más. Siéntate, corre. ¿Dónde sea? Ok. Chicos, lo consiguieron justo a tiempo. Dios mío, pero. Ve adelante y siéntate. Ya estoy acá. Yo me siento atrás, ahí nomás. Traeré la comida. Solo siéntate bien. ¿Alguna vez has intentado que mamá nunca pide Mark para venir a...? No preguntes, es extraño. ¿Mark? ¿Mark? Creo que es otra persona. Comer juntos es bueno. Creo que debe referirse al papá. Posiblemente, pero no creo que le diga Mark. Sí. Creo que Mark duerme en el sótano. Ah, no. Pero el sótano siempre... Sí. ¿No será otro hermano? Las puertas cerradas... Es posible. Las puertas cerradas son interesantes, dice. Me pregunto por qué está bloqueado. Las puertas cerradas guardan secretos. Hola. Tal vez debería decir una entrada más sobre la marca. Oh my God. Sobre Mark, me imagino. Mamá lo sabe todo. Preguntar sobre Mark es importante. Shh, ahí viene mamá. Mami, jale matemática. Perdón, pe. Atreví a tu comida antes de ir a jugar. Huevo con tocino. Todo es como muy dibujito. Sí. Hasta la comida la alucinamos. ¿Cómo que? ¿Qué? No hablamos de Mark. ¿Mark será mascota o algo así? No se habla de Mark, Ark. Sí, mamá. Pero hay 6 platos y... Bueno. Ahí, para el papá, supongo, ¿no? Terminemos de comer y luego jugamos. Ok. Quiero jugar Minecraft. El acabado es bueno. Vamos a buscar a Mark al sótano. Mamá dijo que no lo hagamos, pero a mí me gusta desobedecerla. Ok, objetivo. Ve a jugar y ser feliz. Eso de jugar creo que no va a ser jugar, ¿eh? Se puede interactuar. Ah, se puede interactuar, a ver. Mejor no despertarlo. Oye, pero se ve demasiado mal, ¿eh? Acto 2, curiosidad. Ya te decía yo, es de noche. Pero nosotros como que dormimos en otros cuartos, ¿no? Limpia tu habitación. Ok, limpiando. Y este robotito se nos va. Listo. Bueno, pues lo dejamos limpio. ¡Uy! Parece que ustedes se han limpiado. Sí, somos muy aseados. Y parece que están listos para ir a la cama. Ya no le vamos a molestar a ustedes. Buenas noches. ¿Bueno? ¡Mano! ¡Hay que bailar! ¿Cómo haces eso? Objetivo, escapar. ¡Uy, ya! Te juro que parece la típica historia en la que nos han secuestrado y tenemos que escapar. Espérate, ¿qué dice ahí? ¡Mark! ¡Oh! Espérate, Mark es más grande que todos, ¿no? Pero me parece sí, como... Sí. Ahí está Mark. Mark es un hermano, entonces. Pero parece que salió medio falladito, ¿no? O sea, si te das cuenta, Mark no está acá, pues. Y debe ser por algo. No, y mira, sale... Mira los cuadros de la casa. O sea, sí, Mark está como que totalmente aislado. Mira. We love Mark. Amamos a Mark. Ok, aparentemente por aquí no hay nada. Si fuera una llave, ¿dónde me escondería? Capaz con mamá. Supuesto, sí, pero sí. Nos había mandado a dormir. A ver, vamos a ver. Ya, pero... Con cuidado. A ver, estos son los cuadros. ¿Por qué no está...? ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde está Lily? A ver, párenlo. A ver si se puede acceder. Mamá no está aquí. Me pregunto si ella mantiene la llave del sótano aquí. No te digo. Se fue a tonear. What the fuck con esta lámpara. Creo que es la lámpara más asimétrica que he visto en mi vida. No, acá no, es abajo. Creo que es abajo. Espérate, sígueme. ¿El dinner room? A ver, sí, mira. Dinner room, ve. Mamá no está aquí. Me pregunto si ella mantiene la... ¿Ves que te dije? Ah, la llave, la cocina. No se me permite estar en la cocina. ¿Ya ves que te dije? Acá va a estar. Papá no está aquí. Entremos a la ¡Uy! ¿Viste esto? Sí. Este es un parkour. Sí, esto es un parkour. Sígueme, After. Tienes que seguir las lámparas, ¿no? Ok, tal parece que esto es un parkour y hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué pasa si nos caemos en esas cositas negras. ¡Acá! Esto, recogió la llave. Ok, ya encontraste. Perfecto, a ver. Déjame ver si yo... Ah, ¿no? ¿Ya lo cogiste? En el cuarto de mamá había una puerta con un candado de círculo. Así que vamos. Ah, ya sé cuál es. Esta de aquí, ¿no? Esta. Ah, mira. Esta. A ver, abre. Abre. Tienes razón. Sí, en la puerta circular. Los armarios son extraños. Mira otra llave. Ok, tengo la llave. Esa es la llave de corazón. Perfecto, vámonos. Ese es el de cuarto de mamá. Sí. Ok, cerremos esto para que nadie se dé cuenta de que hemos estado acá. Mira, la verdad es que tengo bastante miedo de ver qué puede salir acá, así que... Con cuidado. Ay, Dios mío. ¿Te salió algo? ¡Oh! ¡Oh! Rodrigo. Ay, Dios mío, ¿qué es esta habitación? ¿Qué? Amigo, ¿qué es esto? Mark. Arriba dice Zach Lily. Mark. Mommy's favorite child.
Niño favorito de mamá. No, oye, la llave del sótano. Oh. Ay, Dios mío, lo que se viene ahora. Vamos por Mark. ¿Quién es Mark? ¿Quién será? Vamos, extraño mucho a mi hermano. No lo conozco. Con cuidado con lo que voy a salir acá, ¿eh? ¿Abro? No me salió nada. Está todo oscuro. Mamá no va a ser muy feliz. Ew, si te das cuenta, las cosas falsas las pone entre comillas. Y ha puesto mamá entre comillas. Acto 3. Ella no va a estar nada feliz al saber que visitamos todos los lugares que no debíamos. Que robamos cosas que no debíamos, que entramos a lugares que no debíamos. ¿Viste eso? ¿Viste eso, no? No, yo no quiero. Ay, no puedo salirme. Tenemos 3 vidas. El sótano está muy oscuro. ¿Viste esa persona que estaba parado ahí? No. La oscuridad es aterradora. Creo que estábamos en el lugar donde todo era blanco por algo, amigo. O sea, en el lugar que todo estaba... Mira, mira, todo eso está rayadazo. Sí. Creo que nos estaban intentando proteger de algo. Ok, tenemos vidas. Eso me preocupa. Oye, ese sonidito me hace acordar al de... ¡Ay, hay una cosa! Chanfrey, no me asustes. ¡Ay, Dios mío! Mira, no, ¿lo viste? Cuidado, cuidado. Sube. Acá. Sube. Se escuchan gritos. After, tú primero, tú estás grabando. Tiene forma de cabra. Eso de ahí. Mira. ¿No es el Goldman? Es igualito. Es una estatua. Ah, mira. Acá está Mark. Ah, no. ¿Qué es? Hay un señor, es un señor. Oh, amigo, es un... Literal, es un ermitaño. Ay, carajo. Esta cosa de acá no, no hace nada. No, pero lo de acá, ven. Ay. I see you. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Acércate con cuidado. Sígueme. Interactuar. Vámonos. Corre. Sube. ¿Qué te dije? Es el Goldman. Yeah, yeah, yeah. Ok, es un parkour, ven. No será por acá, a ver. Escuchan los lloros de ese señor. Sí, escuchan la... Es como que... Es como si fuese un alma en pena. Hay otro espejo. ¡Oh! ¡Ay, Mark! ¿Te mató? No, me tiene atrapado. Tiempo restante. Piedra, papel o tijera. ¡Ay! ¡Roca! Me mató. Ok, no entendí qué acaba de pasar. Mira abajo, es como que todo es negro. Pero mira, todo está negro. ¿Te imaginas que sea como ese juego de terror en el que dejábamos de mirar y se empezaban a caminar? No, cállate, no digas eso, no quiero saber. No quiero imaginar eso. Hay una trampa acá, no la vais a pisar, After. Ah, tú la pisaste, por eso vino. Ah, claro, puede ser. A ver, pruébalo. No, gracias. Igual no mueres. Pruébalo. No, pero pierdes vida, pues. No, porque si es que le ganas el piedra de tijera. ¡No te sale! ¡No! Bueno, caí accidentalmente. Sí. Oye, estás atrapado, debes jugar a mi juego. Es el amigo de Mark. Piedra, dale, papel. Nadie le gana el papel. Saco papel, empate. Roca. ¡No! ¿Qué sacó? No salió, pero obviamente sacó papel. Ah, con esas cuerdas, creo. Ah, no, pero acá hay un puente gigantesco, amigo. ¡Oh! ¡Corre! ¿Qué era eso? Me dejó sordo. ¿Qué era eso? A mí también me dejó sordo. ¿Viste qué era? Yo solo vi que algo que me asustó. Amigo, mira abajo y... te va a dar un vértigo tremendo. Sí, terrible. ¿Escuchaste eso? ¿Dice? Sí, ¿qué dice? Es como un susurro, pero no entiendo. A ver, abre tú la de allá y yo la de acá. 3, 2, 1, ya. ¡Oh! ¿Qué te salió? No sé, me salió unas cosas feas. Mira, ahí está la sala de juegos. Creo que vamos a ir directo a esto, no vamos no, a... No, necesita llave. No, es una del corazón. Ok, ¿nos separamos o vamos juntos? Bebé tú, yo diría ir juntos. Ya, vamos por tu lado. Si salió un streamer allá y acá no, eso quiere decir que acá va a ser el siguiente. A ver. ¡Oh! No digo. Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, dijo! ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¿Acá? Llave cuadrado. Por una vez te doy por tu lado y sale mal. Ya, tú. Dale tú. No, dale tú, porque yo le di ya. Ay, no me salió nada. Ay, ¿qué, en serio? Ok, si te acabas de dar cuenta, es como que un camino que se va formando y tú tienes que acercarte acá, mira, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ay, pensé que me iba a tumbar la puerta. ¡Ay! Y me salió un screamer a mí. Increíble. Ok, lo que tenemos que hacer básicamente es subir. Exactamente. Ahí llegué. Llegué. ¿Escuchaste eso? Se escuché el ICU, ¿no? Sí, salta acá por si acaso, no sé si es un hueco. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Se está armando con qué? Sí, se está haciendo. Todo esto entra en un sótano, hermano. Yo quiero ese sótano, amigo.
Yo también. Imagínate la cantidad, la cantidad de gente que se puede hacer. No. No. Ok. Te cuido, te cuido. Pégate acá, porque todo eso se va a mover. Ah, bueno. Llave cuadrada. Ok, vamos a ir hacia tu lado. Go. Vamos directamente. Ok. Baja. Y listo. Listo, baja. Podríamos habernos tirado desde arriba. Bueno, no pasa nada. Ah, cierto. Listo, vamos a... ¿Qué? ¿Te salió eso a ti? No. Y a mí sí. Yo me estoy comiendo todos los screamers. No me digas. La E. Listo. Desbloqueamos el cuadrado, ahora te toca a ti. Ay. No te sale nada. No me sale ¿Por nada. Qué no? Ay. Nos teletransportó. ¿Qué es eso? Haunaus. Hola, pequeño. Hola. ¿Quieres jugar un juego? No tengo vidas, ya no puedo, ya no quiero jugar. Voy a tomar eso como sí. Pero ni dije sí. Mira lo pequeño que eres. No. 1.90 m, ¿te basta? Estoy aquí por tu hermano, ¿no? No mientas a Haunaus. Sí. Pues sí. No le mientas. ¿Qué? ¿Papá? Let's play. Vamos a jugar. ¿Cómo que papá? Sé que quieres. Así no quiera, pero bueno. Prometo que cuidaré bien de ti. Te daré la llave de mi sala de juegos. ¿Del Playroom? Ya. Está bien. Podemos jugar. Ya, está bien. Creo que sí. No. Me acerco. ¡Pum! Te metí un manazo. Uy, me cogió la llave de corazón negro. Vámonos. Pero habló de papá. O sea, creo que él. No creo que él. ¿Qué haría el papá en el sótano? O la pregunta es: ¿qué no haría? Uy, ay, no. Oposiciones. Creo que puedo haber dejado caer algo. No. No quiero ir a ver. Lo recogeré para ti. Solo para ti, mi azúcar. Mi dulce. O sea, a eso se refiere, intuyo. Sí. No te acerques, After. Nos morimos ahorita. Amigo, qué bueno. Nos recogió el puente. Nos recogió el puente, así que estamos bien. Muchas gracias. Confianza. Tal. Desbloquear. Listo. Okay. Como me salga un screamer. Ay, no me salió nada. Ten cuidado por acá. Cuidado la trampa. Si caes en esta, fuimos. Acto 4. Sala de juegos. Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué me los como yo? Bienvenido a nuestra sala de juegos. Estamos muy contentos de que te hayas unido nosotros. Son tres jaunos. Tenemos el juego perfecto para jugar unos con otros. Prometemos que no te haremos daño, pero son 3 contra 2. No hay nada que temer. En ese tonto no creo que sí, no haya nada que tener. Huerta. Jaunos. Si logras ganar. ¿Escuchaste eso? Sí. Te daré un regalo especial. Comencemos. Siento que va a caer. Siento que va a caer de algo muy grande desde acá. Bienvenido a mi juego favorito. Evita las cabezas de martillo. No me digas. O no evitarlos. Mejores deseos. Buenos deseos. No. Ay, Dios. No, no. No, 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 no. ¿Y yo cómo sé dónde va a caer? Me morí. No. Ok. Quedo yo nada más. Gente. No. Morí. Casi muero. Ay, Dios. Corre. No. ¡Oh! Evita las cabezas de martillos grandes. Qué juego tan bonito y educativo. Nota que procuran el bienestar y la educación de sus jugadores. Ya, gente, con cuidado, ¿eh? Aquí no, la primera nos mata. ¿Te matará? Sí. No pensé que ya estaba. No sabía que ya estaba girando ya. Uy, casi me muero. ¿Dónde estás? Cuidado. Cuidado. Uy, casi te mueres. Okay. Me caes. Viene uno más, creo. Uy. Ok, no me cayó. Casi. Uy, cayó el ladito mío. Último y ninguno era el último. Uy, me salvé. No, morí. Okay, morí. No, qué salado, bro. Ok, ya, volví, no morí. Ahora te imagino que me aparecí y me caía uno. Ok, no voy a volver a decir eso. No puedo aplastar a nadie. No, a nadie. Para nada. Supongo que te tengo que dar tu regalo ahora. ¿Eso era todo? Menos mal. Pero este será un regalo especial. Espero que te guste mi regalo, pero dámelo. Vamos a divertirnos juntos. Pero pudimos habernos subido, si te das cuenta. Ay, After, ¿es en serio? Ok, vamos a quitar esos pequeños detallitos y vamos a seguir porque de verdad, fuera de los juegos, esta cosa sí da miedo, es muy turbio esto. Mark Room. A ver. Mark, el cuarto de Mark. Uy. Pensaste que ibas a conocer a tu hermano mayor. ¿Ya ves qué te digo? Lástima. Déjame darte tu regalo. No, ese regalo no va a ser bueno, Tu regalo es... No hay juego. ¿Qué tal regalo, viejo? Ha ganado la partida. ¡Yeah! Vámonos. Congratulations. ¿Qué? ¿Acabó? ¡Ay! ¿Qué? Todo es rojo.
Te iba a decir, ya se acabó el juego, pero no. Parece como el cuarto... Espera. Parece como que este fuera el cuarto de mamá y esto, el costado de los cuartos de Lily y de Zack. Sí, ¿no? Sí. ¿Hay una escalera acá? Ah, no es escalera. Ya sería muy extraño, ¿eh? Bienvenido a... No. Sin el primero me morí dos veces. ¿Adivinas lo que elegí? Escondidas, no creo. Jugaremos un pequeño juego llamado... Etiqueta. Veas, lo quiero maniquí de puerta. La llave se coloca lateralmente, en la parte superior. Uy. Pero mira, pero cuidado porque estoy muy tranquilo. Me siento generoso. Ok, no entendí nada. Te daré... ¿Qué? Te daré... Ah, vidas infinitas. Creo que tenemos que sacar... Sí, creo que tenemos que sacar una especie de tag. Etiqueta, como tal. No. Ay, no me digas, nos persigue alguien. Sí. Corre. Corre. No. Está ahí. No. ¡Ay! ¡Qué mala descripción del juego! ¡Corre! No llego. Morí. Ya entendí el juego. Tenemos que recoger algo, pero mientras él nos persigue. Creo que los rojos son como... No. Las cosas rojas son como que guías, creo. Mira, una puerta de corazón. Digo, de rombo. Yo no sé dónde estoy. Siempre. Morí. No morí. Ah, creo que los puestos rojos... Encontré la llave de rombo. Ok, la tengo. Sígueme. Ok, ¿dónde estás? Tengo la llave y creo que ya sé dónde está la puerta. Sígueme. Por acá. Es justo por acá. ¿Dónde estás? Justo por acá. Morí. No te veo. Me salvé. Morí. ¿Encima de dónde la encontraste? De una cajita. ¿Encima de las cajitas rojas? Sí, pero no sé exactamente en cuál. Tengo la llave. Listo, corre. Listo, tengo la llave. Tengo la puerta. Corre. Venga a la puerta. Búscala. La tengo. Listo. Bien. Abre. Puede correr. Abre, llegué a la puerta. Uy. Pase. Uy. Uy. Uy, Dios mío, pensé que me iba a matar. Acto 5. En casa. Se puede correr. Estoy asustado. Sí, estoy muy asustado. ¿Qué dice acá? Ten cuidado. Keep going. Sigue avanzando. No. Ok, la banda sonora no ayuda. Uy, preparado acá, Parece como un portal, Hay tumbas. What the fuck? Pero amigo, el sótano tenía más que toda mi casa. Sí, literal. Pero un árbol metido debajo de un sótano. Amigo, what the fuck? Parece que es solo seguir adelante. Ah, no, pensé que... ¡Esta es la puerta! Sí. La casa, mira la casa. ¿Será que hemos dado la vuelta? A ver. No sé. Sí. ¿Qué? ¿Salimos del sótano? No. ¿Ah? Espera, ¿qué? ¿Estoy en casa? No es... No es casa, no es casa. No, sí es casa. No es. Mira. No es casa. Por acá. ¿O sí? No es casa, sí, no es casa. No es por el otro lado, por acá, sígueme. A ver, por acá. Tenemos dos vidas acá. Mira lo que pasó a tu mamá. ¡No! ¡Ay, nuestros hermanos! Sí, esta es tu verdadera mamá. ¿Qué tal tu hermano y hermana? No, amigo, ¿qué les pasaron? ¿Son reales? No creo. No, tu mamá no te ama, dice. Y nadie te ama. Zack y Lily no son tus únicos hermanos. ¿Será por eso el cementerio? ¡No mames! ¿No te dije? Tienes cientos de hermanos. ¿Tú crees que tu mamá te ama? Solamente eres un reemplazo. ¿Qué? ¡Oh! What the fuck? Yo estoy calvo. ¿Qué? Ese final, amigo. Esperaba teníamos todo menos... más hermanos. Por eso estaban las tumbas. Somos un reemplazo. Este ha sido probablemente el juego más bizarro que he jugado. Sí, la cosa más extraña que he visto, la verdad. La historia está muy... Es muy... No sé cómo escribirla, es que... Mira, acá hay un cuadro que dice ambos amamos a Mark. No, todos amamos a Mark. Y si te das cuenta, es que... Nosotros Mark, entonces, ¿quién era Mark exactamente? Porque nunca pudimos ver a Mark. No entiendo nada. O sea, estábamos buscando a Mark, pero al final... Mira, dice... Zack, Lily, mamá, papá, abuela y Mark. Y si te das cuenta, abuela está como que rayado también. Vine con la intención de resolver mis dudas acerca del juego y terminé con muchas más dudas. Bueno, no sé qué más decir de este juego, gente. Espero que les haya gustado un montón. La historia está demasiado extraña. Y son de los millones de juegos extraños que hay en Roblox. Sin duda está muy interesante, a ver si continúa. No sé si hay un juego parecido o quién sabe, algo. Capaz lo continúen, ¿te imaginas? Sí, dice que probablemente ya en parte 2. Bueno, si les gustó, que en la siguiente parte la vamos a traer, me imagino, ¿no? Gente, si de verdad, si le tienen mucho apoyo a este tipo de videos, solemos traer muy poco a Roblox, pero si tienen un montón de apoyo, pues vamos a seguir trayendo. Y cuando salga la parte 2, si tienen alguna recomendación, en los comentarios, pueden dejar su like. Suscribirse, activar la campanita, unirse a miembros si es que quieren ser muchísimo más superiores. Y aquí con Chanfrey, yo me despido. Y nos vemos.
en la próxima. Chao, chao. Y recuerden, nunca olviden ser felices. Feliz, feliz, feliz. Bye.